porque mi padre me enseñó desde pequeña y a mí me gusta mucho dirigir y me gusta mucho la música y me siento muy bien cuando estoy delante de la orquesta y dirijo. Hay que ir a los chinos. Y con trabajo, todas las corcheas sueltas, muy cortas y siempre picadas. Y los violines primero y violines segundo, todo lo que no esté ligado, muy corto y rítmico. Lo que me resulta más fácil es dirigir el compás y señalar a los instrumentos que tocan en cada caso. Porque el concierto es cuando ya te está viendo toda la gente y aunque mucha gente se ponga nervioso, yo no me pongo nervioso, sino que yo tengo más ganas del concierto que del ensayo, porque ahí ya ves todos elegantes, vestidos para el concierto y cuando empieza ya toda la gente te aplaude al final. Bandas sonoras de películas, o sea, es lo que más me gusta dirigir. También me gusta dirigir canciones como la de la Sinfonía de los Juguetes. A mí me gustaría dirigir alguna banda sonora de películas, Harry Potter o Indiana Jones. Que le gustó más este año, porque el año pasado fue una cosa más fácil y este año ya, además de que a mí me ha gustado más este año, aunque fuera la canción más difícil, a mí me ha gustado más y yo creo que sí le ha gustado mucho al público. Continuamos en Bravo Maestro, ya estamos llegando en la recta final de nuestro programa y precisamente hoy vamos a dedicarnos al reto cuarto, pero antes, por supuesto, para explicar en qué consiste este cuarto desafío, me gustaría mucho invitar a que me acompañaran los 5 concursantes de Bravo Maestro, por favor. A medida que vamos trabajando, hemos estado resolviendo los problemas, digamos, más mecánicos el primer día, hemos trabajado también el sonido, hemos estado trabajando en el ensayo la orquesta para corregir los problemas que se van produciendo de todo tipo, problemas de tipo de afinación, mecánicos, plano sonoro, etc. Vamos llegando a un mayor grado de profundidad en las obras. De hecho, en el reto de hoy, nuestro programa cuarto, va a consistir en lo siguiente: vamos a trabajar fundamentalmente y lo que el jurado va a valorar es cómo vamos a transmitir el carácter de la obra, cada uno en función del carácter que tenga la propia partitura, y también vamos a estar trabajando lo que en nuestra escuela entendemos por el cuarto plano dimensional, el plano de las energías, cómo poder transmitir a la orquesta fundamentalmente ese contraste que hay entre la energía expansiva, que es la que parte de un punto y quiere llegar a otro objetivo, fundamentalmente relacionado con los crescendos, tanto dinámicos como de tensión, y todo tipo de energías que ya todos vosotros conocéis porque lo habéis trabajado de forma importante en nuestra escuela. Esto es lo que el jurado va a valorar, y además en esta ocasión el reto se va a complicar un poco, porque nuevamente solamente nuestros concursantes van a disponer de 10 minutos para hacer el ensayo.
pero solamente podéis parar la orquesta dos veces. Solamente se puede parar la orquesta dos veces. Es decir, si algún concursante parara la orquesta una tercera ocasión, no cumpliría el reto. Precisamente lo hacemos porque es muy importante en el director tener la capacidad de aprovechar el máximo el tiempo de ensayo y poder mostrar fundamentalmente con nuestros gestos lo que queremos conseguir. El carácter evidentemente es una cuestión de transmisión, fundamentalmente donde tiene que haber una identificación entre el carácter de la música y la transmisión emocional que hagamos de ese carácter. Y por supuesto que la energía es algo que también nuestro cuerpo, nuestro lenguaje no verbal, tiene que comunicar con la orquesta. Así que es un reto bien difícil, es poco tiempo, 10 minutos solamente. Repito, solo podemos parar la orquesta en dos ocasiones, así que os deseo toda suerte de éxitos, que lo planteéis bien, que no os juegue luego la mente una mala jugada. Todos esperamos a la finalización de esta prueba deciros a todos, bravo maestro. Muchas gracias. El reto de hoy es un reto muy difícil. Tenemos 10 minutos apenas, con dos paradas solo, tercera parada, muerte. Ponerse rápidamente a pensar, eso es lo lindo que tiene esto todos los días. No tienes tiempo ni de disfrutar, celebrando mucho, ni de lamentarte llorando mucho. Ya, hay que... Nuevo día, nuevo reto. Me tengo que sentar a planificar en esos 10 minutos qué quiero conseguir y en caso de que tenga que parar, cómo ser efectiva para que esos 10 minutos me cundan lo más posible. Es un reto interesante, bonito, porque tiene que ver más con el manejo de la energía, la expresividad, ya, como esa parte final de la obra antes del concierto. Estoy muy, muy motivada, muy contenta por este reto de hoy, porque son las energías y bueno, yo creo que me puede ir muy bien. La obra también se presta para eso. Con mucha tranquilidad, como en todos los otros días, porque tengo que resolver aún problemas con la orquesta. Se acerca a los días del concierto y tengo que resolverlas. Me ha tocado la obra más larga, la más complicada técnicamente para la orquesta. Solista normalmente queda a la izquierda, no a la derecha, ¿no? Entonces la nuestra tendencia es siempre olhar para acá y no olhar para acá, ¿no? Y estaba también a mi espalda, ¿no? Mis cuestas acá. Entonces tenía que hacer siempre así, ¿no? Ahora estará más acá a mi izquierda, ¿no? De frente a mí. Y creo que quedaría más confortable. A medida que van pasando los días, te vas centrando más, todo está más integrado, la orquesta también está más cohesionada porque ya están trabajando juntos más tiempo. Entonces sí, creo que puedo conseguir que mañana sea una obra con el espíritu que yo entiendo que Haydn quería transmitir, con esa chispa, con ese juego, con esa burla. Pero estoy preparado, estoy veniendo, né, numa ascensão, né? Creo que estoy cada vez más acostumbrado con todos, la comunicación no verbal está cada vez mejor. Los músicos, siento que los músicos de la orquesta, né, gustan de mí, yo gusto mucho de ellos también, de ellos todos, y creo que voy a hacer un gran reto en el día de hoy, tengo certeza. Felicitar a Andrés y mi alegría por el colega, bien merecido lo ha tenido, porque todos nos hemos focalizado ayer y hemos echado a mano a nuestras armas para cumplir lo mejor que considerábamos el reto de llevar a la orquesta a un nivel de sonido que pretendíamos, y creo que todos lo hemos logrado. Cada uno de nosotros echó manos a sus recursos y bueno, el jurado consideró que Andrés había implementado recursos poco convencionales en las orquestas y él se animó, arriesgó y ganó. Fue un lindo día de ayer, tal vez puede ser un poco inesperado, de hecho ahí cuando dijeron, dije a Juan que, bueno, eras tú, pero bueno, está muy bien, también agradecido con Dios porque todo salió muy bien ayer, así que a disfrutarlo.
Congo. En el Congo la experiencia musical se coge desde las iglesias. Porque el Congo ha sido colonizado por los franceses. Los franceses han venido con la iglesia católica. 95% de congoleños son católicos o protestantes. Y en la iglesia había órganos. Cada congoleño casi ha cantado un coro de una iglesia y ha aprendido la música casi en la iglesia. Yo me formé en una iglesia del Congo ahí, como primero cantante, un coro, y luego como músico en la banda de la iglesia. Y la iglesia tiene una escuela de música. En mi país, musicalmente es una bendición. Yo creo que en ninguna parte del mundo hay tantas orquestas como lo hay en mi país. Van a los barrios y le ponen a un niño pobre el instrumento y le crea un sueño. Y eso es lo que ha sido lo que ha hecho el maestro José Antonio Abreu creando el sistema. Y quiero que se expanda a nivel mundial. Y eso también esta escuela lo está haciendo, cambiando vida a través de la dirección orquestal. Ahora estoy intentando volviendo otra vez a vivir en España, en Madrid. Porque los años anteriores he vivido en Londres. Me he formado en París como director de orquesta de l'École Normale de Musique de París. Y luego trabajé en la misma escuela de música de París ahí. Como he sido atado un poquito en España a tener una parte de mi corazón español aquí, que vive ahí, entonces este me obligó de dejar un poquito mi trabajo de París para volver un poquito en España. Y luego, como el trabajo en PIDE tenía que ir ahí, dar clases, hacer otra experiencia, me fui en Londres. Ahí pasó casi 8 años en Londres. Pero estando en Londres, en el mismo momento, tenía que venir cada fin de semana en París, porque en París también tenía actividades. Pero antes de venir a Europa, en Congo, ya tenía una larga experiencia de director de banda. Siempre desde pequeño nos enseñan allá de que hay que soñar, ¿no? ¿Quién no quisiera dirigir las mejores orquestas del mundo? ¿Quién no quisiera dirigir orquestas aquí en Europa? Ese es mi sueño, tratar de ir por todo el mundo a buscar a hacer música, como lo dice el maestro Gerardo Estrada, ¿no? Que a través de la música pudiéramos cambiar el mundo, cambiar la sociedad. Yo he tenido muchos maestros en mi vida, he tenido mucha experiencia de mi vida, pero la experiencia que estoy viviendo aquí es una de las pocas experiencias muy especial, trascendente, puede decir trascendente, en mi vida. Ha sido maravilloso, primera vez que comparto con tantos colegas de la escuela. Yo conocí la escuela a través del concurso internacional de dirección para orquesta y banda del maestro Francisco Navarro Lara. No conocía tampoco al maestro Francisco y a través de ese concurso pude conocer una persona maravillosa como él. Y ha sido una experiencia maravillosa porque no solamente aquí aprendemos a dirigir, sino también la calidad humana. Y siempre nos enseñan a tener esa humildad y a poder ayudar a las personas con cada experiencia de vida que tienen cada uno de los directores. Cada sueño que dejas atrás es una parte de tu futuro que dejas morir.
se cumplen más de lo que nos atrevemos a soñar a veces. Ojalá soñáramos más grandes, ¿no? Ganar para mí sería pues, un éxito más para mi carrera, que yo espero que no se termine si he de ganar el concurso, sino que continúe y que sea un paso más para seguir, pero sin duda sí sería un paso fundamental, un paso importante, un paso que... En principio yo creo que nada especial. Yo voy a seguir siendo la misma, de momento voy a seguir haciendo las mismas cosas que hago y bueno, pues puede cambiar si alguien se interesa por mí o por mi trabajo, por nuestro trabajo. Estoy feliz de haber apostado a este sueño. Mi esposa es una... Es un gran regalo de Dios, porque y en cada paso que doy, ella como que, bueno, es difícil separarnos y todo esto, pero siempre me dice, no, vas por adelante y vamos por adelante. En ese momento muy importante de mi vida, recuerdo de mis padres, que siempre estuvieron a mi lado, me ayudando por toda la vida, me apoyando, estando trabajando conmigo en muchas las veces. Infelizmente, mi padre ya partió para el cielo, pero mi madre continúa acá, ligando para mí. Filho, ¿cómo estás? ¿Estás comiendo? ¿Estás durmiendo bien? Mi hermano. Sin duda, mi esposa. Cuando titubeé en algún momentito, ¿cómo que no lo vas a hacer? Yo no sé si estaba más feliz porque me iba por una semana o porque me animaba, pero sin duda fue la que más me apoyó. Así que, bueno, agradezco enormemente a Dios por ella y por, bueno, por el entorno familiar que ha dado su apoyo incondicional. Mi familia también, porque de chico también viajaba mucho en Colombia con grupos, entonces a veces no compartí mucho con mi mamá, con mi papá y bueno, dejarlos allá en Ibagué y dejar a mi esposa es complejo, pero bueno, el objetivo está claro y con la ayuda de Dios vamos por donde es. De mis abuelos. Porque ese era su sueño. Así que es como estuvieran aquí conmigo todos los días. Y claro, toda mi familia, porque mis papás han hecho un esfuerzo muy grande para que pueda estudiar fuera de mi pueblo. Y ahora mismo mi mujer, mi hijo, que me acompaña siempre y que se privan mucho de mi presencia. Mi hija Bianca, mi hija Bruna, quiero que saiban, que sepas que yo estoy acá por ustedes, ¿no? Quiero que tengan mucho orgullo de mí. Luté para llegar acá. Llegué, estoy luchando para vencer y quiero vencer por ustedes. Agradecer a minha primeira esposa que esteve ao meu lado no começo de minha carreira e a minha esposa Karen. Oi, minha parceira, minha pareja, minha irmã, meu braço direito, meu braço esquerdo, que estás comigo na luta, na dificuldade. Me acuerdo de meu padre, que ha fallecido hace 2 años. E ele sempre me dijo, confia, confia. Me acuerdo de minha madre, que está en casa y ya es mayor y no podía acompañarme. Me acuerdo de mi pareja que me ha apoyado todos estos años. Yo creo que sin él no hubiera podido soportar las presiones de los últimos años. Y de mi coro del alma, mi Coralia Artis, Proyecto Solidario, que es una familia que hemos formado. Thank you.
Si tú también quieres hacer realidad tu sueño, ahora tienes la oportunidad. Puedes estudiar dirección de orquesta en nuestra escuela sin importar tu país de procedencia, porque gracias a Internet puedes estudiar con nosotros a distancia y a tu propio ritmo de aprendizaje, para que ese sueño de convertirte en un gran director de orquesta, sea una realidad. Por ello te invito a visitar a nuestra página web www.musicum.net/matrícula, donde encontrarás toda la información. Es tu momento, esta es la oportunidad. El futuro está llamando a tu puerta. Déjalo entrar. El ganador de Bravo Maestro tendrá una oportunidad única, la de dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay en un concierto de la próxima temporada. Orquesta Sinfónica de Paraguay, la Sinfónica de la Gente. Nuestro reto de hoy, nuestros 5 intrépidos concursantes, tendrán que trabajar la orquesta desde otra perspectiva. Vamos a trabajar fundamentalmente la comunicación del carácter de la obra hacia los músicos de la orquesta, pero también las transmisiones de las energías que sin duda son parte esencial de la propia música. En primer lugar, vamos a recibir a nuestra primera concursante. En este caso se trata de Montserrat de la Cruz, que trabajará con nuestra orquesta el cuarto movimiento de la Sinfonía 88 de Haydn. Montserrat. Recuerda que nuestra técnica en mero directorial nos damos cuenta que lo que nosotros dirigimos realmente no son instrumentos, no dirigimos a violines, contrabajos o flautas, sino a los seres espirituales que están detrás de ellos. Bueno, vamos a ver, el pequeño ritenuto que he intentado no ha resultado en antes de la C. Recuerdan que hablábamos ayer de la imagen de la burla. Siempre que tengan ustedes síncopas, por favor, destáquenlas. Cuando oigan los demás síncopas, por favor, rebajen un poquito. Bien, gracias, por favor, vamos allá. ¿Va? Tiempo, muchas gracias. Tiempo. Okay.
Muchas gracias. Gracias. Y nos gustaría en esta ocasión tener la oportunidad de oír las consideraciones del tribunal. Hoy consistía básicamente en el carácter y la energía de la obra. En cuanto a la energía, claramente cumplido el objetivo, la obra se sintió en la energía que correspondía, pero en el carácter sí, en mi opinión, faltaron algunos detalles. Luego, en mi opinión, el cumplimiento del objetivo fue parcial. Transmisión de las energías. Hubo un buen intento de hacerlo, aunque en algunas ocasiones los gestos no se correspondían con las mismas, con esas energías. En cuanto al carácter, ha intentado también hacer una definición verbal, por ejemplo, hablando del carácter burlón de la obra, pero no se ha reflejado tampoco eso en una gestalidad que refleje el carácter buscado. De modo que coincido en que los objetivos se han logrado parcialmente. Gracias. Muchísimas gracias, Montserrat. Gracias. Pues me he visto bien, me he visto cómoda, cada día me veo mejor, más segura, ya nos conocemos un poquito más. Lástima que hemos tenido muy poco tiempo de ensayo. Estoy de acuerdo con el jurado, plenamente. Ellos dicen que el reto en cuanto a la energía se ha cumplido y en cuanto al carácter todavía le falta un poquito. Hola, soy Montserrat de la Cruz de España. Vota por mí. Y continuamos con nuestro próximo concursante. Me gustaría en este momento volver a recordar a los miembros del concurso, a los concursantes propiamente, que el reto de hoy consiste en trabajar el carácter y la energía de la obra. Además, solamente van a tener 10 minutos para trabajar con la orquesta y le hemos además prohibido que paren más de dos veces a la orquesta durante este tiempo. Lo que no le hemos dicho es que sí que pueden trabajar mientras están dirigiendo, es decir, la capacidad que tiene el director de poder ensayar con la orquesta de viva voz sin necesidad de parar constantemente va a ser también otro elemento que sin duda el jurado tendrá muy en cuenta. Así que continuamos en este caso con el primer movimiento de la Sinfonía 25 de Mozart, para lo cual vamos a recibir a nuestro concursante Juan Rodríguez. Recuerda que nuestra técnica neurodirectorial, el secreto de dirigir la orquesta, consiste realmente en saber cuándo hay que dejar de dirigir, en hacer, dejando hacer. Y
Súbito y ¡yum! Muchas gracias, maestro. Gracias, profesores. Gracias. Maestro, nos gustaría conocer, por favor, sus opiniones. El objetivo del día era verificar la energía y el carácter de la obra. En mi opinión, claramente, se han conseguido las dos cosas. Hoy él ha recurrido a imágenes que son adecuadas para definir los ambos parámetros, los dos parámetros que se han reflejado adecuadamente en su variado repertorio gestual. Eso se ha reflejado en la orquesta, el resultado ha sido también el adecuado. Considero que efectivamente ambos parámetros se han logrado satisfactoriamente. La devolución fue positiva también, como que los objetivos que estaban planteados para el día de hoy estuvieron alcanzados. Si bien es cierto que desde el primer ensayo uno ha trabajado también ya con esos conceptos, o sea, no es que hoy se enteraron que acá había una energía expansiva, no, ya se venía percibiendo, así que hoy fue nada más que ponerlo bien en claro, ya esperando ahora con mucha expectativa la gala. Ya esto tiene, digamos, llega un momento que ya hay que ir a jugar el partido, a la práctica ya querés ponerte la camiseta de verdad y el público, y que eso le da la frutillita, digamos. Así que esperamos ahora con muchas ansias la gala. Hola, soy Juan Rodríguez de Argentina. Necesito tu voto. Si yo parto esta naranja, y le aprieto fuertemente y le exprimo fuertemente, ¿qué ocurre? ¿Sale jugo de qué? De naranja. Doy fe que es zumo de naranja. Pero aquí viene la pregunta, y atención que está difícil. Si parto un limón, y aprieto fuertemente, ¿alguien sabe qué va a salir? Pero sale, ¿qué sale del limón? Jugo de limón. Efectivamente, sale jugo de limón. Cuando la vida nos aprieta, sale lo que tenemos dentro. Si es naranja, sale zumo de naranja. Si tenemos dentro limón, sale zumo de limón. Pero, ¿de quién depende lo que hay dentro de nosotros? ¿De quién depende? De nosotros. Tenemos un gran poder. Tenemos el poder de que cuando la vida nos aprieta, y como ha dicho Rambo, nos va a apretar, depende de lo que tú tengas dentro. Si lo que tienes dentro es rabia, resentimiento, envidia, frustración, sin duda que eso es lo que va a salir. Va a salir esa parte oscura, ¿no? Esa parte negativa. Si lo que tienes por el contrario es amor, fundamentalmente, es compasión, pues eso es lo que va a salir. Pero siempre para que salga el zumo, siempre, la vida se encargará, si no es de una forma o de otra, de exprimirnos, para ver de qué material estamos hechos. Nuestro siguiente concursante es Andrés Acosta, que viene desde Colombia y que va a trabajar en esta ocasión el movimiento de Pergin, concretamente La muerte de Ace, de Edvard Grieg. La música ha de trascender más allá del papel. Y digamos que podríamos concentrar esa forma de trascender el papel a través de las energías, ¿no? A través de esa energía que se expande o a través de esa energía que se comprime. Por eso me he trazado un score mental para el día de hoy. Y quiero leérselos y que tratemos de reflejar esta obra
con estas palabras que he escrito. Aún recuerdo el aroma de la madera mientras tu trompeta sonaba. Por más que intentaba ser fuerte, ese mismo aroma me ahogaba y no me dejaba seguir guiando mis palabras. Sé que he perdido el aliento y me costará la forma de seguir respirando, pero sé que podré escuchar tu trompeta cada vez que la brisa golpee mi cabello. Siempre estarás conmigo, querido abuelo. Yo quiero que el día de hoy nos permitamos contarnos nuestras propias historias. Andrés, recuerda que nuestra técnica neurodirectorial, tu misión como director es transformar la letra impresa muerta de la partitura en la máxima expresión del espíritu humano. Muchas gracias, maestro. Maestros, cuando quiera. Quiso ser claro con la orquesta desde el inicio para tratar de mostrar lo que pretendía a través de su sentimiento expresado en su poema y que claramente manifiesta la necesidad de, en este tipo de obra, mostrar las energías que se expanden y se contraen. Cosa que efectivamente vemos que consiguió, considero que fue acertado en su persecución y en su consecución. Él empezó haciendo una referencia a las energías expansivas y compresivas contenidas en esta obra, lo cual me parece muy apropiado porque podría considerarse que eso es justamente lo que hace a la esencia de esta obra. También, al referirse al carácter que él buscaba en esta obra, lo verbalizó con ese poema, pero sin embargo el resultado musical no fue el que se podría esperar. La respuesta musical de la orquesta quizás necesite simplemente más ensayos, quizás si todavía seguías haciendo ensayos en esos 3 minutos que te quedaban, podrías haber mejorado los resultados. De todas maneras, considero que el reto del día ha sido aprobado satisfactoriamente. Felicidades. En medio de la charla que estaba haciendo el maestro, empecé a escribir unas palabras para mi abuelo que murió hace algunos años. Y bueno, él fue el que me inició en todo esto de la música. Y quise compartir ese pensamiento que sentí en la mañana con todos los músicos antes de comenzar a tocar. Y bueno, lo he disfrutado mucho porque sentí que entendieron a dónde quería llegar. Sí, bastante contento. Me he empeñado en disfrutar cada día más y ya. Solo disfrutar
disfrutar de la dirección de mis compañeros, disfrutar de la orquesta, disfrutar del aprendizaje continuo. Hola, soy Andrés Acosta desde Colombia y te invito a que votes por mí. Nuestro próximo concursante es João Raquel de Portugal, que va a trabajar con nuestra orquesta el primer movimiento de la Sinfonía número 6 de Beethoven. João, cuando quieras. Me gustaría pediros que ahora fuéramos todos camponeses y vamos a descubrir un bosque maravilloso donde hay cascatas, animalitos saltando y vamos descubriendo, pero hay una condición. Todos tenemos que ir de manos dadas por el bosque. Luego, siempre que hay uno que tiene un obstáculo, hay que cogerlo todos juntos. Fundamental del director desde el primer ensayo hasta el concierto es hacerse prescindible. Es decir, si el director ha hecho bien su trabajo, tanto el musical como el emocional, la orquesta debe ser capaz de reproducir esa obra casi exactamente igual, teniendo o no al director. Gracias, gracias. ¿Podemos? Muchas gracias, João. Muchas gracias. Maestro, por favor. Aunque no estamos juzgando la parte inicial, pero como siempre se recuerda, se consideran para efectos educativos estar evolucionando en eso. Hay que tener mucho cuidado en la afinación, porque definitivamente hubo muchos errores de afinación. Y vi que, por ejemplo, la orquesta está un poquito más en su dinámica ya porque ha tocado unos días más juntos, pero no estaba respondiendo a las indicaciones. En mi opinión, no se lograron los dos objetivos. Lo que suena en la orquesta no es una consecuencia de lo que se está pidiendo desde el podio. Por lo tanto, estos gestos tuyos creo que son muy neutros, son tímidos, casi diría que apáticos, y no están reflejando, por lo tanto, ni lo que se relaciona con las energías que deben transmitirse, buscarse, interpretarse, ni con el carácter. Considero que los objetivos, el reto del día, no se ha logrado. Maestro, gracias. Gracias. Bueno, tranquilo, saldrá, salve de aquí. A ver. Gracias. No ha cumplido el reto una vez más, pero bien, continuamos ahí. La obra es tan larga que intenté hacerla sin parar y no he tenido tiempo. No pasa nada con el jurado, todo lo que han dicho tiene razón, está todo cierto, todo claro, estoy de acuerdo en todo, así que no habrá peleas, no habrá nada de eso. Además, nosotros tenemos una filosofía aquí de entreayuda y de intentar siempre mejorar lo que conseguimos hacer. Es por eso que estoy aquí. Soy João Raquel, desde Portugal. Vota en mí.
A continuación vamos a trabajar el segundo movimiento del concierto para clarinete y orquesta de Mozart, que será dirigido por el maestro Marco Antonio Rodríguez de Brasil y para el cual también vamos a contar como solista con la participación del maestro español Juan Mora. Marco, recuerda que nuestra técnica neurodirectorial, el principal elemento es el contraste. Un gesto posee más eficacia cuanto más contraste tenga. La finalidad del director es conseguir que la orquesta sea libre. La batuta debe hacer libre a la orquesta. Siento interrumpir, pero es el momento de parar. Muchas gracias, Marco. Obrigado. Muchas gracias, Juan. Obrigado. Obrigado. Maestros. Hemos visto importante cambio en el manejo de la orquesta y efectivamente sí se vio la respuesta de la orquesta a lo que se estaba pidiendo. Consideramos que hoy se ha logrado. Efectivamente, produce gran satisfacción ver cómo una persona como Marco, muy dedicada, muy entusiasta, muy involucrada con esto de la dirección, ha evolucionado tanto en tan poco tiempo. Hace mérito suficiente como para que consideremos que el reto del día esté aprobado. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades. Rocky Balboa. Para, ra, 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 para. Hola, de la reacción. Bianca, Bruninha, te amo, papai te ama. Estoy muy contento con mi trabajo el día de hoy, porque hoy conseguí planear, ¿no?, todo lo que quería hacer. Tú haga eso, ustedes harán eso, todo, todo. Hoy fue mucho más rápido, mucho más efectivo. Y me dio mucho placer, que yo conseguí hacer música. Soy Marco Antonio Rodríguez desde Brasil. Vote en mí. Pienso que todos nosotros somos ganadores por estarmos aquí, por todo el proceso que hicimos hasta ahora, todo el trabajo que tuvimos durante 5 meses para llegar aquí. No lo sé, sinceramente, no lo sé.
Me gustaría ser el ganador, sin duda. Pero pienso que cualquiera de los que sea el ganador está merecido. Juan va muy fuerte. Juan va muy fuerte, es excelente. Juan Rodríguez, que ya ganó dos retos incluso, ¿no? No voy a gastar la plata antes de ganarla. No. Y él es muy bueno, muy bien, muy buena gente, gran profesional, muy experiente. No siento que haya mucha competición. Hay sí la oportunidad de conocer otras realidades, otras formas de estar, de pensar, de trabajar. Y así que todos, pienso, estamos disfrutando mucho y aprendiendo mucho con esta oportunidad. Creo que todos pues tienen ese sueño allá grande, alto y que se han esforzado bastante toda esta semana. Me considero el Rocky Balboa de la orquesta. Apaña, apaña, oh, oh. Llegamos en final, y vamos a reagir. Mi vida fue eso, mi vida toda, por siempre, fue eso. Fue una grande lucha. Marco, lo ha hecho fenomenal hoy. No. Fenomenal es tú. Lindo sonido. Maravilloso. Ya ha llegado el momento de conocer cuál de nuestros cinco concursantes ha superado más exitosamente el reto de hoy día, que consistía precisamente en trabajar el carácter y las energías de cada una de las obras respectivas. Me gustaría hacer un pequeño repaso, comenzando por el primero de los intervinientes, que fue Montserrat de la Cruz. Ha seguido en tu dinámica, siempre una dinámica bastante interesante. Tampoco hemos visto nada nuevo, pero todo lo que hemos apreciado realmente pues, tenía el nivel que ya pues, vienes demostrando y por lo tanto yo te quiero felicitar. Para Andrés igualmente hemos visto que quizás hayas estado explotando un recurso que te dio buen resultado en el programa anterior, pero que consideramos el tribunal que no puede ser un recurso habitual. Es decir, tú no puedes basar tu estrategia de trabajo exclusivamente en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte extramusical. Joao, hemos visto una mejora importante en todo lo que es el manejo de la técnica de dirección, aunque efectivamente la obra que te ha tocado trabajar es una obra mucho más extensa que el resto. Es una obra que tiene muchas dificultades y precisamente hemos estado el tribunal decidiendo que para que sea todo mucho más justo y para que tú realmente no tengas que tener un desempeño mucho mayor que el resto de los concursantes, hemos decidido acortar el movimiento de la sinfonía. Es decir, vas a tener un tiempo medio aproximado al que va a tener el resto de los compañeros para estar exactamente en igualdad de condiciones. Con respecto al maestro Juan, creo que era el siguiente concursante, igualmente pues ha estado siempre a máximo nivel, un nivel absolutamente profesional. Ya hemos estado acostumbrados a conocer ese nivel de trabajo y por lo tanto pues igualmente reiteramos nuestra gratitud y nuestra sorpresa de efectivamente poder estar cada día cumpliendo de forma satisfactoria con cada reto que se plantea. Y efectivamente pues la sorpresa del día, que yo creo que nos la hemos llevado todos con Marco, porque efectivamente ha realizado pues eso que el jurado desde el primer momento vimos, que fue precisamente el motivo por el cual tú estás aquí concursando, porque sí que vimos desde el primer momento que había algo detrás. Esto es algo que los tres hemos advertido y hasta hoy no se ha visto, pero hoy se ha visto y ha salido, has abierto el tarro de las esencias y ha salido todo lo que hay dentro de ti. Así que, dicho lo cual, el jurado hemos decidido por unanimidad que el ganador del reto del día sea, y lo voy a señalar con mi dedo, sean 1, 2 y 3. Hoy tenemos triple ganador de reto, maestro Marco, maestro Juan y maestro Andrés. Fue extraño. Triplo impacto. Impacto, ¿no? Triple triunfo. Ah, sí. Triple triunfo.
Sí, contentos. Muy contentos todos. Sí, voy a beber una cerveza con los con tres, dos cervezas, quién sabe, o argentino va a pagar. La orquesta está ascendiendo su técnica, ¿no? Sí, primero sí, ensayo sí. Para hoy, la orquesta cada vez mejor, 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 mejor. Mucha motivación sí. Sentimos en él, mucha voluntad. Gana, que llama, ¿no? Gana de vamos tocar más, vamos tocar, vamos sí. ayudar. Brasil. Argentina. Colombia. Brasil de nuevo para ficar por siempre. Y así terminamos nuestro bravo maestro de hoy, pero queremos emplazaros ya a la recta final, al reto final que tendrá lugar en nuestro próximo programa. No se tratará ya nuestro próximo programa de un ensayo, no se tratará de ninguna prueba, se tratará de la hora de la verdad, el todo o el nada, porque el próximo reto se va a realizar en directo en el auditorio de la Casa Colón de Huelva ante la atenta mirada y escucha de un selecto público que llenará el auditorio de este absolutamente interesantísimo congreso, Palacio de Congresos, donde vamos a desarrollar este concierto. Así que todos ya saben que tienen que votar por su candidato preferido, saben que el voto del público va a ser posiblemente o pueda ser a lo mejor lo que marque la diferencia, y por eso es muy importante contar siempre con su colaboración y con su apoyo para que uno de nuestros cinco concursantes pueda ser aclamado por todos y decirles ¡bravo, maestro! Es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. Si tú también quieres hacer realidad tu sueño, ahora tienes la oportunidad. Puedes estudiar dirección de orquesta en nuestra escuela sin importar tu país de procedencia, porque gracias a Internet puedes estudiar con nosotros a distancia y a tu propio ritmo de aprendizaje. Para que ese sueño de convertirte en un gran director de orquesta, sea una realidad. Por ello te invito a visitar a nuestra página web www.musicum.net/matrícula, donde encontrarás toda la información. Es tu momento, esta es la oportunidad. El futuro está llamando a tu puerta. Déjalo entrar. Bienvenidos a Bravo Maestro. Hoy va a ser el reto final de nuestro concurso. Hemos visto que efectivamente la técnica de dirección era absolutamente impecable. Como estamos viendo ahora, usted es una persona que tiene un gran sentido del humor, es una persona pues muy querida. Sin embargo, cuando dirige no se nota. La ovación que usted ha recibido por su interpretación es un síntoma pues muy evidente que el objetivo se ha cumplido.
Ponce atendió primero al aplauso del público y al final de todo se dirigió al concertino y tuvo la atención con la orquesta. Quizá hubiera sido más interesante, en primer lugar, a sus compañeros de trabajo, en este caso, que son los propios músicos de la orquesta. Estoy seguro que el público de Huelva y las personas que nos están siguiendo en nuestro reality, seguro que han disfrutado viéndole dirigir, porque realmente era muy bonito verlo dirigir. En Andalucía diríamos que usted es un torero de arte. El jurado de Bravo Maestro ha decidido por unanimidad que el ganador de Bravo Maestro 2017 sea